Hola amigos, yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de ayer Daniela Arenas acompañó a Daniela Álvarez durante la inauguración oficial de su fundación, pero mientras la modelo subía al escenario para agradecer a todos los que la ayudaron a realizar su sueño, también habló de lo feliz que le hace el actor y de cómo quiere un futuro con él. Por eso y te presentamos, Daniela Álvarez rompe el silencio y habla de su romance con Daniela Arenas. Para Daniela Álvarez el 14 de septiembre de 2021 se convertirá en un una de las fechas más especiales de su calendario, pues se trata del día de lanzamiento de su fundación Daniela Álvarez, la cual empodera a las personas que están en una condición de discapacidad similar a la suya. Además, la modelo estuvo acompañada de su familia y su novio Daniel Arenas. De hecho, realizó un en vivo para que todos sus fans pudieran presenciar la ceremonia. Por lo que en un momento Daniela subió al escenario para agradecer a todos los que la apoyaron para hacer posible su fundación. Hoy es un día muy importante para mí. Es un día para agradecer. Empiezo con agradecer a Dios por darme una segunda oportunidad para vivir. Hoy mi corazón está más feliz que nunca porque después de un año y tres meses estoy de pie. Y eso ha sido gracias a las personas que están aquí sentadas. Comenzó expresando Daniela. Para luego hablar de cómo el amor llegó a su vida mientras miraba con ternura a Daniel. Dicen que cuando una puerta se cierra el universo se abre. Y sí que es verdad. Perdí mi pierna pero nunca perdí mis sueños. Y sin pensarlo llego a mi vida lo que más le he pedido a Dios, un hombre amoroso y maravilloso con el que si no los permite, podremos construir nuestro propio hogar, mi sueño más anhelado, aseguró la modelo. Llevo en mi vida lo que más le he pedido a Dios, un hombre amoroso y maravilloso que lo Sin embargo, el actor no tardó en pronunciarse en la sección de los comentarios, escribiendo lo mucho que ama a Daniela y como ella ha representado una bendición en su vida. Te amo, mi ángel. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por vivir para llenarnos de vida. Me inspiras todos los días. Me llenas de tu amor eterno. Qué orgullo y bendición ser parte de tu camino. Tú también eres el amor de mi vida. Gracias, Dios, por nuestro milagro. Escribió Daniel. Así que parece ser que Daniela ha escogido a Daniel para que puedan pasar el resto de su vida juntos. Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.